en Las Heras. Fue 130 participantes de casi todos los departamentos de Mendoza, además también de San Juan y San Luis, que se sumaron a corredores de Chile y Honduras, inclusive. Paula Moschela, la San Rafaelina, fue la ganadora de la general femenina en este recorrido, que constó, bueno, de 5 kilómetros de pedestrismo primero, 20 de ciclismo posteriormente y finalmente 2,5 de pedestrismo una vez más. 1:09:12 para Paula Moschela, ganadora. Siempre peleando, ¿no? Paula, bueno, el Penta de San Rafael, por ejemplo, lo ha ganado un montón de veces. Siempre gana, sí, siempre está ahí, ¿no? Sí, y está preparando para disputar un Ironman en Buenos Aires en noviembre. Un Ironman es una carrera de un gran esfuerzo físico, que son, si no recuerdo mal, nos dijo el otro día que hablamos con ella, 1.800 metros de natación. Mamá. Después, es un triatlón en el cual las tres distancias son distancias justamente considerables, sí, como los 1.800 metros de natación. Y bueno, no me acuerdo después la distancia de las otras dos disciplinas, pero son carreras muy largas en que duran entre 5 y 6 horas, más o menos, ¿no? En definitiva. Bueno, ganó Paula Moschela. Entonces, segunda en este caso fue Karina Chacón y tercera Florencia Macei. La segunda fecha de este circuito mendocino será el 24 de agosto en Godoy Cruz, después el 1 de septiembre en La Paz, 15 de septiembre en San Rafael y 5 de octubre en San Martín. Hablando de San Martín, San Martín de Salto de las Rosas se consagró campeón del provincial de bocha. Este certamen, que estuvo organizado por la Asociación San Rafaelina, que obviamente estuvo la Federación Mendocina también bajo la misma, campeonato provincial de bochas de segunda categoría, modalidad tríos, 28 equipos de distintos clubes de la provincia son los que participaron. En la primera jornada se jugaron los partidos de la fase de grupos, distribuidos en 7 zonas, clasificando los 2 primeros de cada grupo a la fase posterior. En la segunda jornada se jugaron los octavos de final en las canchas de San Luis, La Colina, Pedal y Cuadro Nacional, en tanto que la semi y la final fue en Independiente de Ramacaída. ¿Qué te pasa? Vamos, Joaquín, vamos. Vamos que vos podés. La final. ¿Querés un matecito? Dale. La final, ¿por qué se ríe, Joaquín? La final, no sé. Cosa porque, que porque pasa. Está, no, porque yo estoy está haciendo, comentando el deporte y está atento a lo que hacen la gente alrededor. Sí. Bueno. Hace la concentración. La final, la final la ganó San Martín de Salto de las Rosas ante el Molino. Fue duelo San Rafaelino. 15-11 la victoria para San Martín de Salto de las Rosas. Este título le permite al elenco de Salto de las Rosas representar a la Federación Mendocina de Bochas en el Campeonato Nacional de Segunda Categoría, que se disputará del 6 al 8 de septiembre en la localidad de La Bandera, esto es Santiago del Estero. ¿Y querés una más o no querés una más? Una más. Y nos jodemos más. Una más. Deportivo Argentino gritó campeón en el nivel 2 del básquet local. Final protagonizada por la Academia y también por Bowen, de General Alvear, por más que se quieran independizar, pertenecen a General Alvear. Sí. Un partido, cada uno habían ganado hasta el momento, por lo cual se definía el tercero y último en cancha de la Academia. Triunfo del D por 71-61, serie 2-1 a su favor, campeonato a cuestas y ascenso hacia el nivel 1 en la próxima temporada. Felicitaciones para la gente de Deportivo Argentino. Perfecto, gracias, Joaquín. Che, bien Independiente, sí, ¿no? Ayer. Ganó. Bien. Perdió. Perdió, pero ganó. Exactamente. Che, 3-2, pero. ¿Cómo lo están con el VAR los muchachos, eh? Fíjate que lo de Independiente es un hecho muy curioso, porque sí, el VAR lo perjudicó y lo favoreció. Sí. Es loco, ¿no? Sí. Es como contradictorio. Y bueno, es así. Es así. Vamos al VAR, ¿no? 3-2 perdió, pero como ganó 1-0 en la ida, hizo más goles de visitante que el rival, ¿no? Exactamente. Por eso pasó. Pasamos, estamos hablando de la Copa Sudamericana. Ah, pensé que era la Libertadores. No, Sudamérica. Independiente. Católica, está con no, el... Independiente no. La Universidad Católica de Ecuador. De...